Y justo para hablar en torno a estos temas, la crisis y la ruptura en la alianza opositora Va por México, tenemos el gusto de entablar comunicación con Eduardo Huchim. Él es periodista, analista político y exconsejero electoral. Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alexia, me da mucho gusto saludarla. El gusto es nuestro, maestro. Y bueno, pues el dirigente nacional del PRI, como ya escuchábamos, Alejandro Moreno, asegura que no hay ruptura. No obstante, el PAN y el PRD anunciaron esta suspensión temporal, así le llamaron, suspensión temporal de la alianza. ¿Cómo ve este panorama, maestro? ¿Hay ruptura o no? ¿La suspensión temporal o esto de la suspensión temporal es un eufemismo? ¿Cuál es su análisis? Bueno, Alicia, estamos ante un tema que claramente ha dividido a la alianza opositora, porque el PRI quiere marchar por esa vía y el PAN y el PRD no. Hay pausa en la alianza, pero es una pausa que podría convertirse en definitiva o no, de acuerdo conforme se vayan desarrollando los hechos. Pero también esta diferencia está hacia el interior del Partido Revolucionario Institucional, el propio PRI, porque una parte, particularmente el Senado de la República, se ha manifestado en contra de la iniciativa presentada por la diputada en el sentido de prorrogar la permanencia militar en tareas de seguridad pública. Esta iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre propone justamente ampliar esa presencia de 5 a 9 años. Entonces, en esta circunstancia, lo cierto es que el futuro, el horizonte para la alianza opositora no es precisamente bonancible, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, pues, sí están en un momento de crisis que era previsible que no podría ser una alianza de largo aliento, porque hay intereses, hay maneras de hacer política muy diferentes en los integrantes de esta alianza. Sin embargo, está la presencia en un futuro inmediato de las elecciones en Coahuila y sobre todo en el Estado de México, que presenta pues los momentos que yo creo serán definitorios a la hora de determinar candidatos a las gubernaturas de esos estados. Creo yo que esos momentos serán definitorios para la sobrevivencia o no de esta alianza opositora. Maestro, se ha especulado en torno a un reciente acuerdo entre la Administración Federal, entre Morena y el PRI, para lograr justamente pues que los militares y que la Guardia Nacional sigan trabajando en conjunto en las calles hasta 2028. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, Alexia, yo veo en la actitud de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que es posible dos lecturas sobre esta conducta. Hay dos formas de mirar esa actitud. Una es la obvia, la simplista, de que Alejandro Morena fue presionado por los audios que difundió Laida Sansores, y por las amenazas de juicio político y desafuero contra Alejandro Moreno. Esto, desde luego, es un elemento que no puede estar ajeno al análisis de este asunto. Pero lo cierto es que hay otro aspecto en el que pareciera que Alejandro Moreno estuvo muy de la mano del líder priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, porque hay una mirada muy real a las encuestas, a lo que la gente opina mayoritariamente en forma positiva sobre la presencia militar directamente con el ejército y marina o a través de la Guardia Nacional, la presencia militar en la seguridad pública, en tareas de la seguridad pública. Esta presencia es bien vista por la población y es posible que haya habido una
gobernadores que desde luego no difícilmente estarían de acuerdo con que el apoyo militar en tareas de seguridad pública se retirara en sus respectivas entidades. Y en esta con ese panorama en la mente, pareciera que fue lo que finalmente determinó también, influyó también, aparte de las presiones obvias de las que hablábamos, en el ánimo de Alejandro Moreno para tomar esta decisión. Pero yo quisiera detenerme en la figura de Rubén Moreira. Él no tiene una amenaza inminente, no tiene una espada de Damocles, aunque también tiene lo suyo, en cuanto a posibles imputaciones. Y sin embargo, él está apoyando, yo diría con entusiasmo, lo dijo públicamente, que va a votar por la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Lo dijo con entusiasmo, lo dijo con un pleno apoyo a esa propuesta, que la verdad es que tiene mucho sentido. Creo yo que hay muchos, hay una franja importante de la población a la que no le gusta, a la que no nos gusta la presencia militar en tareas de seguridad pública. Pero dada la situación de emergencia, podemos llamarle así, en zonas del país, en territorio donde la presencia del Estado está casi muy, digamos, casi desaparecida, pues es claro que el crimen organizado requiere una acción conjunta de, yo diría que no solamente de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, sino de todo el Estado mexicano, porque es claro que de parte de la delincuencia organizada hay un desafío para el Estado mexicano y para la sociedad mexicana. De modo que ahí hay un problema mayúsculo, hay un enemigo de la estabilidad nacional muy fuerte, al que hay que combatir con todo lo que pueda el Estado. En ese sentido, en estos momentos muy duros, sobre todo para ciertas zonas del país, yo creo que en sí se explica la necesidad de esta presencia militar de una forma más clara de lo que ha ocurrido hasta ahora en el aspecto legislativo, en el aspecto jurídico, de tal forma que particularmente lo importante es que la población ha sufrido los empates a la delincuencia organizada, sí tiene esta presencia militar. Y como decía, parece que Alito Moreno, Rubén Moreira, vieron esta realidad con mucha claridad, y esto es lo que también influyó, aparte de las presiones, en la decisión que tomó el PRI, y que desde luego es distinta a la postura de PAN y PRD, que como sabemos han determinado una pausa en alianza con el PRI. De modo que ahí está, hay que pensar también que Alejandro Moreno ha dicho expresamente que la alianza está vigente, aunque está también pausada. Parece que el PRI, por voz de esos dos dirigentes, Moreira y Moreno, no están pensando en cancelar la alianza, aunque sí, la permanencia de esta alianza no se ve con muy buen horizonte en este momento de esta coyuntura nacional. Pues, maestro Eduardo Juchime, periodista, analista político, ex consejero electoral, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre el próximo martes. Seguiremos muy atentas, atentos, también considerando que pues el próximo año hay elecciones, y como siempre dejamos los micrófonos abiertos. Muchas gracias, Alexia, me da mucho gusto saludarla a usted y por su conducto a su auditorio. Muy buen día. El gusto es nuestro. Buen día.